Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad está con ustedes como siempre esta hora y en este día Alberto Franco desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. hoy tenemos el agrado de contar en nuestro estudio con un invitado de amplia trayectoria política y profesional me refiero al doctor Andrés Páez Benalcázar doctor en Jurisprudencia sociólogo político docente universitario ex asambleísta nacional por la provincia de Pichincha por la izquierda democrática, fue candidato a la vicepresidencia de la República y actualmente es postulado como precandidato a la presidencia del Ecuador para el año 2021. Junto con el doctor Páez vamos a conversar sobre diferentes tópicos culturales, coyunturales, políticos, económicos que vive el país y que ha venido atravesando nuestra República, sobre cómo se avisó el futuro político del Ecuador y tantas cosas y tantas interrogantes que tenemos. Andrés, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Alberto, buenas noches. Muy gentil. Eh, Andrés, antes que nada, ¿cómo podrías calificar al, las manifestaciones que se dieron al principio del de mes de octubre, mediados del mes de octubre? que arranca de un paro nacional de transportistas que se termina en la mitad y que continúa cogiéndole a la posta un movimiento indígena, un movimiento de no se sabe quién. A mí me parece que la protesta es legítima y yo siempre defenderé el derecho de la gente a expresarse y a protestar respecto a aquellas cosas que estiman que les afectan. El Ecuador eh, es un país en donde el subsidio a los combustibles no es el inconveniente. Uh -huh. El problema del Ecuador es la pobreza. Hay dos millones de ecuatorianos que viven con menos de un dólar 50 al día, en extrema pobreza. Otros dos millones de ecuatorianos que viven con menos de tres dólares cincuenta al día. Y hay tres millones de ecuatorianos que viven con menos de cinco dólares uh, al día. Es decir, tenemos siete millones de pobres. La gente en el campo usa guadaña. Eso no se prende empujando, se prende con uh, combustible. Si suben los combustibles le afecta al señor que utiliza la guadaña, nuestro campesino, y al industrial que utiliza el diésel para sus máquinas. Y le afecta al ecuatoriano común, al transportista al que no le han subido sus tarifas desde hace algunos años, al transportista que tiene ahora otras manifestaciones a través de plataformas tecnológicas y cuyo margen de ganancia es verdaderamente pequeño. Es decir, hay una protesta legítima que nace de una equivocada decisión del gobierno de eliminar los uh, subsidios a los combustibles sin haber recuperado un centavo de los 70 mil millones de dólares que se robaron durante los 10 años de la década saqueada uh, a cargo de esta peligrosa banda criminal dirigida por Rafael Correa. Entonces, eh, hay una protesta que es legítima, pero hay un segundo momento de esa protesta que es cuando se infiltran las huestes terroristas dirigidas por el mismo Rafael Correa, distorsionan esta protesta, contaminan la protesta y resulta que el movimiento indígena se ve incapacitado de excluir a esas personas, al punto de que Salvador Quispe en una radio capitalina dice, señores, ya la protesta no es nuestra, ya el control ya no está en nuestras manos, son los infiltrados del correísmo. Y él hace esta declaración el viernes, recordarás tú. Uh -huh. Y el sábado ya se desencadena la brutalidad. El incendio de Teleamazonas, el incendio del edificio de la Contraloría, el ingreso a edificios privados eh, a lo largo y ancho de la ciudad. Es decir, se desencadena el caos con gente que había programado esto y que estaba financiada y equipada y con una logística impresionante. Si nosotros veíamos las camionetas con tarrinas de alimentos, con agua. El ejército y la policía no tenían esa logística, pero la tenían ellos. ¿De dónde salió esa plata? Del bolsillo tuyo, del mío, del bolsillo de la gente que nos estaba mirando y escuchando. De ahí salió la plata para hacer todos estos desmanes. Que además no saquearon aquí la, una urbanización en San Borondón, ¿no? Saquearon acá en Bastión Popular, en Flor de Bastión, en las Malvinas, en el suburbio. Ahí, ahí se produjeron los saqueos. Esto fue contra los más pobres porque qué es lo que buscaba esta, esta incursión terrorista? provocar pánico, provocar terror, provocar miedo en la gente. y claro que lo consiguieron. Este, este, esta acción proyectada, concertada, como tú indicas, tuvo que haber tenido un, una planificación y tuvo que haber sabido de fechas, tuvo que haber sabido de momentos. entonces, la proyección del paro nacional que lo planificaron algunas organizaciones, ¿estuvo infiltrada por esta gente? Sí, hubo dos filtraciones. La una, desde la dirigencia del transporte, que venían diciendo, el momento en que nos suban los combustibles, declaramos paro nacional. Y la otra, esos mandos medios de la burocracia, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto nivel, que todos son correístas fanáticos. Son esos muchachitos que tienen iPad. Eh, computadora, que piensan que son dueños de la verdad, que ganan casi 3 mil dólares, que tienen carro, que tienen una fortuna que no pueden explicar, que son nombrados en el correísmo, esos tecnoburócratas ¿no? que eh, nacen de este correísmo rampante y brutal, esos tecnoburócratas inútiles para todo, pero que se creen predestinados a ser unos genios porque tienen un carro del año que no pueden justificar. Esos son los que venían haciendo un seguimiento. Del tema de la economía, y le estaban diciendo a Correa: Están planificando esto, van a tener que eliminar los combustibles, el, el subsidio de los combustibles, van a tener que hacer esto, el otro aquello. Entonces, Correa comienza a preparar esta ofensiva. Recordarás tú que en Twitter publico las fotos de Paola Pavón y de Virgilio Hernández en el aeropuerto de Panamá embarcándose a Caracas. Este canalla de Hernández me sale a calificar a mí de cobarde porque eh, le pongo al descubierto. Una semana después, ante las evidencias tuvo que reconocer que estaba reunido con Correa en Caracas y que ahí estaba Pavón y que estaban los hermanos Alvarado y curiosamente estaba también Patiño que violando su asilo en México se desplazó hasta Caracas. Y yo en ese tuit yo me hago una pregunta, ¿qué estarán planeando? Y resulta que ya vimos lo que estábamos uh, planeando, que era un ataque terrorista te pido por favor que revises mi Twitter. El tweet que sí yo pongo tengo. a las 8 de la noche del 9 de octubre. Sí, lo tengo. ¿Qué es lo que yo digo? Lenin, ordene la custodia de las fuentes de agua, de las instalaciones eléctricas, de las torres de aeronavegación. De ¿Te lo imaginaste porque... o alguien te informó? No, no, yo, estaba, yo tenía la información. Tenías al la punto información. que recibo una llamada casi insultante a decirme que ¿por qué estoy alarmando a la población? Y le dije, manden a una persona que vean lo que yo tengo en mi teléfono. Y les mostré y fueron y mandaron y lograron custodiar imagínate que cuando llegan al troje al sur de quito uh -huh. ya estaban ahí eso es algo que ya se publicó en la prensa la, la gente no lo ha perdido de vista cuando llega la fuerza pública al troje ya estaban los criminales en el troje ya habían dejado sin agua al sur de la ciudad al valle de los chillos y hasta conocoto ya habían dejado sin agua ya la prefecta Pavón había ordenado que se pare una central hidroeléctrica pequeña que está en la administración de uh -huh. eh, Hidro Pichincha, me parece que se llama, la empresa pública del Consejo Provincial de Pichincha. La fuerza pública logra sacar a toda esta gente y reanudar el servicio, pero hubo como siete horas que no hubo servicio de agua. Cuando ellos llegan ya habían detectado eso. Y algún rato la fuerza pública tendrá que comentarle al país qué encontró en todas estas instalaciones. ¿Por lo qué? Porque método. este era el golpe perfecto, mira. Era dejarle a Quito sin luz, sin agua, sin comunicaciones, sin internet, sin vías, sin aeropuerto, ¿para qué? Para que la gente se lance a las calles. Ellos tomaban el control de Carondelet, ya estaban en la asamblea tramando, ya tenían un texto, ya tenían un texto ahí en la ¿Está asamblea. ¿Confirmado eso? Sí, sí, evidentemente. Y Carlos Vera lo refrenda ayer. En, en unos tweets que él eh, saca. Y entonces, este era el golpe perfecto, porque tomado Carandelet, a estos no se les vuelve a sacar del poder, nunca, como va a pasar en Argentina, no les volverán a sacar, por la vía electoral, no les volverán a sacar de la Casa Rosada de Buenos Aires, no les volverán a sacar, eso es lo triste de esto, porque ellos están envenenados de poder. La codicia por el poder, por el dinero fácil, por la corrupción y por su alianza, con el crimen inter, eh, organizado internacional, es indestructible. Entonces, eso es lo que pensaban. Lo que logramos es impedir ese golpe al punto de que cuando esta gente se entera que sus comunicaciones habían sido interferidas, comienzan a utilizar otros canales de comunicación. Y cuando se dan cuenta de que el 12 de octubre estaba incendiándose el edificio de la Contraloría, que ellos en los chats lo llaman la Casa Blanca, en uh -huh. su nomenclatura. Que estaban a punto de ingresar a la Asamblea Nacional, que habían ya enviado a incendiar eh, las instalaciones del diario de Teleamazonas. Cuando esta operación, cuando habían logrado ingresar ya al diario el, el Comercio, o sea, esta operación estaba tomando cuerpo, entonces ellos recuperan confianza y dicen: Vamos a dar el golpe hoy día, porque además hoy es el día de la raza. Están los chats, uh -huh. 12 de octubre. 12 de octubre, claro. Les fracasa, ¿por qué? Porque todo eh, hay una reacción social, porque les dictan el toque de queda. Tarde el gobierno, porque el viernes en la noche debió haber dictado ya el toque de queda, se si hubiera evitado todo esto. Tarde el gobierno dicta el toque de, de queda, ahí se repliegan, y sin embargo, los maleantes se paseaban como Pedro en su casa en Quito, a pesar del toque de, de queda. La gente decía: ¿y dónde están los militares? ¿y dónde están la policía? Y yo me desgañitaba explicando de que estaban cuidando las fuentes de agua. Las fuentes de luz, las telecomunicaciones, para que no nos dejen aislados a la gente que vivimos ¿A qué atribuyes en Quito? de que no se le autorizó a la policía y al, y al ejército el uso de armas de, de, de grueso calibre? Yo creo que, que no podían ellos entrar en una escalada del conflicto, que se convierte en una espiral de violencia. Me parece una decisión acertada. Pero eso es una cosa uh -huh. diferente a permitir que un comandante deje que sus soldados sean ultrajados. O sea, por ejemplo, en la avenida, en la autopista uh -huh. Rumiñahui, ahí en el Trébol, en uno de los accesos a Quito, uh -huh. ¿cómo puedes imaginarte, Alberto, que vaya un convoy militar con dos camiones del ejército, con soldados, sin que previamente haya un sobrevuelo de un, de un helicóptero, sin que haya primero un grupo de infiltración, que son operaciones de inteligencia claro. que hace el ejército, sin que haya primero un grupo de avanzada, para decir, oigan señores, aquí, aquí no nos podemos meter, pues, nos estamos metiendo en la boca del lobo. Y sin embargo, hay un comandante del ejército, un ex comandante del ejército, que manda a sus soldados. Un ex jefe del comando conjunto, que manda a los soldados. Un, un ministro de defensa, que manda a los soldados ahí. ¿Qué pasó? Incendiaron los camiones, dejaron a los soldados, les secuestraron, les dejaron en calzoncillo, les insultaron, les ultrajaron, les torturaron. ¿Tú crees que se justifica? Fueron? Los indígenas. Los, no, 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 no. Estos fueron los maleantes contratados por Correa. Los que provocaban todos estos focos de violencia, de saqueos y todo, nunca fueron los indígenas. Fueron todos estos grupos criminales que tienen una, un nombre en la nomenclatura del correísmo, eh, que son los comités de defensa de la revolución. Por eso, Alberto, yo planteo que los ecuatorianos en los barrios tenemos que organizarnos. En grupos de defensa barrial paralelos uh -huh. para impedir que esto vuelva a suceder y exigir que así como esos delincuentes y maleantes tienen armas, que nosotros podamos también tener un porte y una tenencia responsable de armas. ¿Para qué? Para defendernos, porque no es justo que solamente ellos tengan, tengan armas. Pues opción. nosotros necesitamos defendernos de la delincuencia. Porque estos son delincuentes, Alberto. Hacemos un brevísimo corte y volvemos inmediatamente para continuar con esta parte de la entrevista que está sumamente interesante. Gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Retomamos la conversación con el doctor Andrés Páez. Andrés, para terminar esta parte que se nos quedó pendiente del primer bloque, ¿qué opinas de, la, de las manifestaciones hechas por los dirigentes indígenas en torno a formar ejércitos propios, a plantear un nuevo modelo económico para el país y una serie de planteamientos que van en una ruta de desconocer el sistema actual. Muy desafortunado. ¿Qué, ¿Qué es eso de tener ejércitos paralelos? Los ejércitos paralelos al ejército formal se llaman ejércitos paramilitares. Uh -huh. ¿Cómo puede plantear una estupidez de ese tamaño el señor Vargas? Yo no sé qué, qué en qué puede basar él su, su expresión. Segundo. ¿Qué tiene que ver el aborto con el plan económico que ellos proponen? Página 17, que el aborto, la libertad para que, para que maten a, lo, a los niños que están en el vientre de una, de una madre, ¿qué tiene que ver con el plan económico eso? Tercero, ¿cómo así quieren reencauchar la funesta teoría económica del correísmo planteada en el 2007 por Alberto Acosta? Que ahora él quiere reeditarse. Y fraguar nuevamente el mismo proyecto del correísmo, pero ya no enancado en la figura de Rafael Correa, sino ahora enancado en Vargas y en otros dirigentes de la CONAIE, que además se lo permiten a Acosta, que es evidentemente uno de los grandes cómplices desde el desastre del Ecuador, porque él fue el que presidió la Asamblea Constituyente. Y no te olvides, Alberto, que en la campaña del 2006 aparecía Alberto Acosta. Como el vocero de los cuatro pilares de la revolución ciudadana, pues. Entonces, ahora quieren reencauchar todo ese proyecto fallido, funesto, comunistoide. ¿Para qué? Para llevarle al Ecuador a la, a, a la desgracia. Cuarto, ¿cómo así? ¿Cómo así? Hay que plantear todo un programa económico en donde lo único que les faltó decir es que hay que cambiar el escudo y la bandera, pues. Nada más. Solo eso faltó. Y suspender el concurso de Miss Ecuador y expulsar al arzobispo de Quito. Eso es lo, esas son las cosas que les faltó decir. O sea, ¿cómo así? Señores, no podemos dividir al país en feudos. Aquí tenemos que entendernos y poner un plan económico que responda a la necesidad de la inmensa mayoría de ecuatorianos y que trate de resolver esta grave crisis que se arrastra, es cierto, del, del desastre de la década saqueada pero que también es parte de la irresponsabilidad del actual gobierno de no recuperar ni un centavo de los 70 mil millones. Y en eso la gente es muy aguda y la gente es muy intuitiva y dice, ¿y cómo así no han recuperado un centavo de ese billetito ¿Cómo que se robó? ¿No? ¿Cómo crees que se puedan seguir los caminos para recuperar Mira, aquello? Yo te pongo un ejemplo para Bien. recuperar. Bien. Si yo soy el presidente de la República, señores de la Agencia Nacional de Tránsito, vengan. Tráigame en el listado de los vehículos de alta gama. Me traen el listado. Señor, venga acá. Usted tiene un carrito de 120 mil dólares. ¿De dónde? Como dicen los campesinos en Manabí. ¿De dónde el charco si no ha llovido? ¿De dónde? Ah, es que me dejó mi abuelita. Ah, la abuelita. ¿Dónde está el testamento? Ah, es que no dejó el testamento. La posición efectiva. No, no dejó. Ah, no hay posición efectiva. Señor, el carro quedó incautado porque usted no ha podido demostrar la propiedad. Cuando tú incautes más de mil vehículos de alta gama que hay aquí y que no se pueden justificar, porque es diferente el dueño de un supermercado que dice, ah. vea, y de estos tengo cinco carros? <coughs> ni siquiera me doy el trabajo de llamarle al señor XX, porque sé quién es, pues. O sea, y ojalá tuviera diez carros, o sea, no es mi problema. Yo feliz de que la gente le vaya bien. Pero ¿y estos que eran pata al piso, que vivían arrendando y debiendo el arriendo, que no tenían ni para el bus, peor para un taxi? Ahora tienen mansiones en las lujosas urbanizaciones en, en, el, en, en el círculo uh, geográfico de Guayaquil. Ahora tienen unos carrazos con el que casi nos pasan por encima en la, en la calle. ¿De dónde? Entonces, cuando recuperas eso y le muestras a la gente y dice, esto hemos recuperado, ah, la gente siente un alivio y recupera la confianza y dice, bueno. Entonces, ahora vamos al siguiente paso. Estos departamentitos de aquí, estos edificios en Santa Elena y en Tonsupa. En Atacames, en Casablanca, en la provincia de Esmeraldas. Ahí están, condominios enteros. A ver, señores, ¿de dónde? De Estos departamentos. De, de, origen? de 200, de 300, de medio millón de dólares. ¿De dónde? Ah, es que no sé qué me fue. ¿Cuál negocio? A, A ver, las facturas del negocio. Sí, eso es facilísimo. El problema es que no hay la voluntad política de hacerlo, porque entre bomberos no se pisan las mangueras, pues. Porque los actuales son iguales, ellos dicen que están peleados, pero en el fondo, debajo de la mesa, siguen siendo ñañones, pues son panas, yuntas, parceros entre ellos. Todavía se hacen así el ojito, todavía se codean. Hay en la asamblea, a veces se juntan para votar o no, Alberto. Se han juntado o no para votar en la asamblea, ¿no? Y se hacen los giles, ¿no, hermano? Pero ahorita y después se dan la manito, hermano, tranquilo. Aquí nos cruzamos, aquí nos tapamos. ¿qué pasa? Hemos sido socios antes, ¿cómo vamos a dejar de ser socios? Así funciona esto. Por eso Moreno se hace el pendejo y dice, "No sé, no es asunto mío, el presidente es el que tiene que tomar la iniciativa para decir de dónde vienen estos bienes, debo incautar eso y devolver a los ecuatorianos. Para eso se necesita dinero, para hacer subsidios a los agricultores, para mejorar la vida de los más pobres y no tener que eliminar el subsidio a los combustibles." Entonces, también Moreno es corresponsable de esto, ¿no? Hablando de la asamblea y de cuestiones tributarias y de impuestos. ¿Qué piensas de la ley de crecimiento económico en el planteamiento de la autonomía del Banco Central, en la reconformación de la Junta Monetaria, si se le puede llamar así, en la eliminación de una serie de cuestiones estatales como el anticipo del impuesto a la renta, eh, la eliminación de ciertos controles bancarios y la imposición de nuevos impuestos? que hay que hacer lo contrario. El país lo que necesita es que se eliminen impuestos, que se eliminen aranceles o por lo menos que se los rebaje sustancialmente. ¿Cómo ¿Pero crees que va a ir la asamblea? Yo creo que la asamblea va a rechazar eso porque ese es un paquetazo. Y hay que hacerle acuerdo a la gente una cosa, la deuda externa es el paquetazo que no se ve, porque la pagamos todos. El presidente anoche afirmó en una cadena nacional de que eso iba directamente a una reactivación del agro. Eso es lo que él dice. Pero si han estado dos años y medio en el cargo, ¿por qué no recuperaron la plata que se robaron para reactivar el agro? Ahora les quieren hacer ojitos a los campesinos, pero en el fondo les dicen, pero no irán a venir a Quito, no irán a destruir de nuevo la ciudad, no se dejen infiltrar por los correístas. ¿Qué es eso? Eso es impresentable, Alberto. Aquí el gobierno lo que tiene que decir y hacer es, señores, el IVA del 12% baja al 10%. Vamos a tener un mayor universo de consumidores, un mayor consumo, una mayor recaudación tributaria. Está estadísticamente probado eso. Señores, aquí vamos a bajar aranceles. No puede ser que nosotros tengamos productos con aranceles del 20% y Perú esté en el 2%, el mismo producto. Imposible. ¿Cómo compites en esas condiciones? ¿Cómo es posible que a los empresarios de la provincia del oro, Produciendo, un kilovatio cuesta 4 centavos producirlo. Sí. ¿Ya? A los empresarios de Chiclayo, al, sur, al norte del Perú, les cobran seis centavos. Y a los empresarios del oro les cobran 14 centavos del kilovatio hora. O sea, y a nosotros puedes... en las casas 60. 60. O sea, ¿cómo puedes producir uh -huh. en esas condiciones? Alberto, es imposible. O sea, aquí hay que bajar los costos de producción, hay que. Mejorar los, in, los incentivos a la agricultura a través de subsidios. Hay que tener veterinarios gratis para que la gente pueda cuidar sus animalitos porque los descuidan, porque no pueden pagar el veterinario ni las medicinas. Hay que dar herbicidas, fungicidas, bactericidas, fertilizantes para mejorar la calidad de los suelos. Conectar a, la, a los proyectos de agua que ya están en funcionamiento para que la gente pueda producir más. Hay que. Darle crédito a la gente para que tenga un camioncito y saque sus productos hasta el mercado sin que los intermediarios le roben. Son cosas básicas que el gobierno no las hace por una razón. Porque los que nos miran dicen, claro, suena de sentido común. ¿Por qué no lo han hecho? Por una razón. Porque no hay dónde robar, pues. Por eso no hacen. Por eso hacían escuelas del milenio, las mega obras para el mega robo. Entonces, ¿a quién le interesa darle subsidios a la agricultura si no hay en dónde robar? ¿A quién le interesa darle veterinarios a la gente del campo para que puedan producir? ¿Por qué, ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hay dónde robar, Alberto? Aquí, a, de, a, en 40 años, desgraciadamente, se ha privilegiado esa situación de olvidarnos de los más pobres. No puedes olvidarte de los más pobres, porque esos 7 millones es una bomba de tiempo. Un día, ya sin infiltrados, esa gente se va a cansar, va a venir y aquí va a pasar un gran relajo. Entonces hay que pensar en el futuro y hay que ser absolutamente responsables con lo que está pasando en el país y decirle a la gente, ya basta, o sea, tenemos que preocuparnos de nuestros pobres, de la gente más pobre del Ecuador, porque si no, eh, aquí va a pasar un problema mayúsculo. Hablando de estructuras políticas, se ha planteado una nueva forma de nombrar Contralor, eh, Dignidades Principales, eh, Procurador General del Estado. ¿Qué piensas? Está bien el planteamiento, porque que esté en manos de ese Consejo de Participación. O sea, ese es un engendro repugnante, repulsivo, apestoso, pestilente del correísmo. Hay que tirar a la basura ese organismo. Pero yo voy más allá. Hay que tirar a la basura toda la constitución de Montecristi. ¿Tú estarías por una constituyente? No, de ninguna manera. ¿Cómo así, Entonces... tenemos, ¿cómo así los ecuatorianos tenemos que someternos a las reglas de juego que impone una dictadura? y una banda criminal como la dirigida por Correa. ¿Cómo así? No, consulta popular, señores, con tres ítems, así, de entrada, tres ítems. Primero, tirar a la basura la constitución de Montecristi porque es un contrato social fraudulento y poner a disposición de la ciudadanía otro texto constitucional que no esté al servicio de un reyesuelo atormentado por sus complejos infanto-juveniles sino al servicio de los intereses y derechos de la familia ecuatoriana. Segundo tema. ¿Y quién haría ese, ese proyecto? Comisiones de reestructuración jurídica del Estado, como se hizo en el año 79, 78. 78, 79. Comisiones de reestructuración jurídica del Estado. ¿Tú no ¿10? participaste en esas? No, 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 yo era muy joven todavía, estaba en el colegio. Ah, estaba en el colegio. <laughs> no me hagas más viejo de lo que soy. <laughs> Segundo tema, eliminar, demoler la función judicial. Solamente tienen que quedar los edificios. Hay unos pocos jueces y fiscales que son gente correcta, pero hay que demoler la función judicial por una razón, Alberto. Tú, yo, los que nos miran, los que nos escuchan, nos hemos convertido en rehenes. Hemos sido secuestrados por la función judicial. Hay que dejar un juzgado que tramite libertades de los que están cumpliendo su pena ya. Flagrancias, asciende tránsito y alimentos. Se acabó. En lo penal. Nada más. Nada más. Aquí este país en el 2005, 11 meses sin Corte Suprema de Justicia. Alguien se murió? ¿A alguien le pasó algo grave? Nada. No pasa nada. Hay que demoler esta pendejada que se llama Corte, Constituc Corte Constitucional y toda la función judicial. Todo. Hay que demoler y hay que crear una nueva estructura de una justicia que sirva a la justicia. Tiene algún proyecto amore, en ese sentido? Sí, claro, por supuesto. O sea, primero una consulta popular que la gente diga. Ustedes quieren seguir siendo secuestrados por jueces y fiscales o quieren ser libres y tener una función judicial que a la persona que le, le, le atropellan al hijo no le cobren 100 dólares simplemente por hacerle una, una diligencia. Que una persona interesada en cobrar una letra de cambio no le digan vamos a medias y te dicto la sentencia. Que no hayan formatos para dictar sentencias como está demostrado por ejemplo en el caso de empresas públicas en la Corte Nacional de Justicia, donde siete jueces han sido observados porque incrementaron su patrimonio de una forma exponencial. O sea, esa justicia no es la justicia que merece el país. No queremos esa justicia. Entonces hay que tirar a la basura con sus integrantes, pero investigándolos en su patrimonio y metiéndolos a la cárcel. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a repetir esa frase de los argentinos que dicen, a correr que la pampa es grande. Porque Volvemos. se van a alargar escapando muchos que nos han esquilmado, Alberto, durante años. Y no hay derecho de permitir que jueces y fiscales sigan secuestrando al Ecuador con las honrosas excepciones que he mencionado. Volvemos en el siguiente bloque para continuar. Interesantes planteamientos que estás dejando. Nos vamos a una nueva pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Recuerde que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, nos encuentra como UCSGTV y en Twitter. Digite UCSG Subvion TV. Ya volvemos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad con el doctor Andrés Páez. Eh, Andrés, más o menos para tratar de tocar la, la mayor cantidad de cosas, aunque ya te has referido a algunas de ellas, eh, ¿cuál piensas que sea el rumbo jurídico que va a tomar el caso Sobornos 2012-2016 con la lista de nombres? ¿Se va a llegar, se va a llegar al fondo? ¿Tú crees que solamente un maquillaje se va a recondenar a los condenados y se va a olvidar a los que no están involucrados? Yo creo que a la fiscalía le hace falta más personal, uh -huh. porque es un, un caso tan grande que necesita de más fiscales que le ayuden a hacer una investigación, porque se han quedado en la epidermis del caso Arroz Verde. Un trabajo periodístico excelente de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa es la primera capa de los involucrados, que a quienes les acusamos de ladrones, pues no de cojudos, y evidentemente no han robado con escritura pública, ni dando factura, ni suscribiendo comprobantes. Entonces hay que aterrizar en los siguientes niveles. Los que fueron a recoger la plata, los que compraron los vehículos, los que tienen a su nombre los inmuebles. O sea, ahí es donde tiene que llegar la investigación a los testaferros del de eh, correísmo. Es ahí donde tiene que llegar, ojalá. Y esa es la aspiración de todos los ecuatorianos. Ahora, son algo así como 20 millones de dólares, números más, números menos. Uh -huh. Pero lo que se robaron son 70 mil millones. Eso te iba a decir, son 20 millones contra un valor 70, que se mil. habla de mucho más grande. 70 mil, o sea, para que la gente dimensione, 70 mil es casi dos presupuestos generales del Estado. O sea, es la vida de los ecuatorianos. ¿Dónde crees años? que puedan haber guardado ese dinero si es que es ese No, es el no todo lo han guardado y yo creo que ese dinero lo sacaron en, en, en parte, en mi opinión, mis sospechas que lo sacaron en los aviones de Correa a varios sitios que ellos tenían uh, claramente identificados para uh, depositar ese dinero, especialmente paraísos fiscales, porque era, mira, ¿cómo funcionaba esta operación? Más dinero recaudó de los 380 mil millones que recauda el correísmo, uh -huh. más dinero recaudó por impuestos que por petróleo. Eso es algo que la gente no sabe. Claro. Pero más recaudaron por tributos <laughs> que por petróleo. <laughs> Primero convierten al Ecuador en un infierno fiscal. Entonces le sacan a la gente todo lo que sea posible de sus bolsillos. Después se roban los impuestos, porque no es que tú has dejado de ser asaltado en los semáforos, ni los niños tienen mejores escuelas, ni la medicina es gratis. Para nadie es gratis la medicina. Todos tienen que ir a comprar alcohol, gasas, jeringuillas, antibióticos, porque si no te toca curarte con paracetamol, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es que la vida de la gente mejoró. Entonces hacen el infierno fiscal. Te sacan toda la plata del mundo, se roban la plata, ponen en los aviones y se llevan a los paraísos fiscales. Pero a los adversarios les prohíben tener plata en los paraísos fiscales. Así funcionó la operación del correísmo. Por eso yo me pregunto, ¿cómo es posible que Carlos Mars Carrasco esté libre? O sea, repulsa la conciencia del pueblo que un individuo como Carlos Marz Carrasco, Jimena Moroso y Leonardo Orlando estén libres. Si son parte de este gran atraco, ¿cómo puede ser que estén libres? ¿Cómo pueden estar libres Galo Chiriboga y Carlos Vaca? Los fiscales del correísmo. ¿Cómo pueden ellos estar libres? Porque no ha habido causas en contra de ninguno. Sí, pero porque no las impulsan, porque denuncias hay suficientes. ¿Hay denuncias o sea, contra todos los que has nombrado? Bueno, en el caso, por ejemplo, a Arroz Verde, la fiscal de oficio, de oficio, debió ya haber vinculado a los tres. Carlos Mar Carrasco, Jimena Moroso y Leonardo Orlando. ¿Por qué? Porque todo se hace a través de facturas cohetes, de facturas chimbas. Mira, a mi hermano le meten preso, inventándose una factura de 900 dólares. Ya lo declararon eh, eh, inocente, lo liberaron y ahora estamos enjuiciando al Estado, como familia, uh -huh. ¿no? Demostrar su absoluta inocencia. Era un acto de persecución contra mí, Contratuía. contra mi familia, ¿sí? Pero acá hay... 20 millones de dólares casi en facturas cohetes y no pasa nada. O sea, en eso yo sí le reclamo a la fiscal Salazar. Mayor acción para involucrar a los tres. Pero además, hay suficientes indicios para vincular a Galo Chiriboga y a Carlos Vaca. ¿Por qué? Por la vindicta pública. Pues ellos tienen en sus manos la acción de oficio para investigar. Y no lo hicieron, se callaron, congelaron. Alberto, presenté ante la opinión pública y te lo puedo entregar. 1.300 informes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría congelados por Galo Chiriboga. ¿Esos no se quemaron? No, esos no se quemaron. Los tengo yo. Tengo yo el listado, por supuesto. Uh -huh. O sea, se son informes que se pueden uh -huh. rehacer. Para desgracia de, los, de, de estos montoneros y mozalbetes que se tomaron el edificio de la Contraloría, yo tengo ese documento. Dice la fiscal Chiriboga, que va, la fiscal Salazar. Salazar, que va a sacar la lista y que ya tiene de de determinado quiénes fueron... Los que planificaron y los que hicieron el asalto a la Contraloría. Ojalá. Y, y todos aplaudimos la acción de la Fiscalía. Sin embargo, me asusta la capacidad de gestión de la Fiscalía, porque no todas buenas intenciones. Es evidente que la Fiscal Salazar necesita más fiscales, necesita un equipo más grande. Y por eso hay que un poco llamar la atención del Consejo de la Judicatura. Estamos atravesando una época singularmente especial y difícil para el país. Denle más fiscales, 50, 80, 100 fiscales más. Ah, es que eso cuesta. Claro que cuesta, pero se va a recuperar más dinero también, pues ahí se ahí se va a recuperar el dinero para poder pagar los uh, sueldos de esos fiscales. Hay que tener más fiscales. y no, yo le veo a la fiscal Salazar a veces como sin el suficiente equipo. Y, y todos los ecuatorianos queremos que tenga el suficiente equipo para que puedan impulsar todas estas investigaciones. Cuando se refugiaron en, el, en, el, en, en los momentos estos de, la, de, las, de las revueltas en Quito y se, refugian, y se refugian en la embajada mexicana, ¿había elementos por los cuales se podría presumir que estaban siendo perseguidos o no? No, de ninguna manera. Se autoinculparon. ¿Por qué se meten en la embajada de México? Me equivoqué, antes dije embajada de Quito. <laughs> Pero corrijo, en la embajada de México en Quito. Porque ellos se dan cuenta de dos cosas. La primera, que les habían interceptado las comunicaciones. Entonces comienzan a cuidarse sin darse cuenta de que antes ya habían sido grabados y todo todo ya se les había recogido todo lo que estaban haciendo. Segundo, porque se dan cuenta que con el toque de queda comienza a fracasar el golpe de Estado. Entonces, ¡pum! Se meten en la embajada de, 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 México. de México. Y luego se autoinculpan. ¿Hay alguna denuncia contra Soledad Buendía? No. ¿Hay alguna denuncia contra el marido de Soledad Buendía, Edwin Jarrín? No. ¿Hay alguna denuncia contra Viteri Gualinga o su esposa, una señora de apellido Parker? ¿Hay alguna denuncia contra el procurador síndico del Consejo Provincial de Pichincha? ¿Un doctor Moreno, de apellido Moreno? ¿Se autoinculpan y se meten en la embajada? Por si acaso. Eso es un reconocimiento tácito de que sabían que eran responsables de algo y se estaban metiendo ahí para eh, no irse a la Tacunga, que es en donde deberían, donde deberían estar, ¿no? El gobierno les tiene que dar los salvoconductos para salir. Esa es la facultad del gobierno. Pero el asilo tiene reglas y tú lo sabes mejor que yo. O sea, el asilante y el asilado tienen obligaciones. El asilado, por ejemplo, tiene que demostrar que efectivamente es objeto de una persecución política. ¿Cuál persecución política? Yo no le defiendo al gobierno, pero es evidente que este gobierno no ha ejercido ninguna persecución política en contra de, su ex, de sus ex panas, ex parceros ex socios, ex compadres, ex amigos, ex todo. El gobierno no ha hecho nada de eso. ¿Quién les persigue? ¿Tú, tú no, no crees que realmente exista una verdadera división ideológica, eh, actual, eh, mental, física entre el gobierno y Correa? Hay un distanciamiento. Uh -huh. Yo creo que hay un distanciamiento. Yo creo que Correa... Le dice a Moreno: Te dejo la mesa servida. Llega Moreno y dice: ¿Qué mesa servida? Si se han robado hasta los cubiertos, se han robado hasta el mantel, ¿qué mesa servida? Si la mesa ya no tiene ni patas, se han robado todo. Y Moreno tiene que tomar una decisión: o yo entro a socapar esto y me termino de complicar con ellos. O simplemente me hago a un lado y digo vean los señores han hecho tal cosa vean ustedes qué es lo que hacen eso indicaría que Moreno no ha participado en todo el señor presidente de la República no ha participado en todos esos, esos hechos que se denuncian en no, torno no necesariamente, a Correa no necesariamente significa eso si es que él es acusado él tendrá que responder pero para eso lo que aspiramos es a tener una justicia independiente en todo caso en los casos que él ha mencionado Aparentemente él no tiene participación porque él dice, a ver, bueno, en, en, en estos temas yo me, me, me lavo las manos. Pero quién sabe que en otros casos, como los que se han denunciado a través ¿Y no de crees medios que ya se los medios de prensa. Bueno, de hecho hay una denuncia ¿Sí? del periodista Villavicencio. Villavicencio es, eh, denuncia y denuncia y denuncia cosas, pero en pocas realmente se ha llegado a algo. Bueno, él. Eh, tiene una denuncia formulada en contra de Moreno que es del caso Ina Papers. Uh -huh. En su momento es, la justicia tendrá que darle trámite a ese tema por el bien del de propio licenciado Moreno. O sea, él debería ser el más interesado de que se esclarezca ese asunto porque él ha sido eh, involucrado en ese tema. Él debería ser el más interesado. Ahora de que los compadres se pelearon, sí se pelearon, pero no han dejado de ser compadres, pues. ¿Quién fue el vicepresidente de Correa los primeros seis años de los diez de, de saqueo generalizado en el Ecuador? Moreno. No me diga el licenciado Moreno que en seis años no se dio cuenta del súbito cambio de estatus y de vida de algunos de sus correligionarios que no tenían ni para eh, el pasaje de bus y que después asomaban en unos carrazos, que cambiaron de condiciones de vida, de casa, de carro de pareja, o sea, todo un cambio que a la luz del día, pues, o sea, no, eh, los seis años Moreno no sabía nada, o sea, no, no, no tiene sentido eso, Alberto no tiene sentido, Moreno tiene que haber visto qué es lo que estaba pasando, al menos en algunos casos, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo, o sea, ese cambio de estatus, de ¿cómo así tan rápido? ¿Cómo así? No tienen negocios, no ejercen la profesión. No heredan nada y resulta que son millonarios de la noche a la mañana. Eso es lo que le, repudia, le repugna a la, a la sociedad. Que la gente sale a trabajar para ganarse un mendrugo de pan. Hay gente que regresa de noche limpia, que no ha conseguido trabajo, que no ha logrado parar la olla en su casa. Y hay otros que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Entonces yo me pongo a pensar en qué sentirá un padre que llega en la noche a su casa sin haber conseguido trabajo. Y le dice a la mujer, oye. Ahora no pude hacer nada. Y los niños dicen, mamá, tengo hambre. O sea, ¿qué sentirán esos ecuatorianos? Y yo digo, ¿qué sentirán en su conciencia estos grandes ladrones del correísmo que saben que le quitaron el pan a esos niños? Por eso es que yo me quedo en la política, porque no me puedo hacer indiferente frente a eso. No puedo ser indiferente frente al verdadero drama de los ecuatorianos que está ahí, que es la gente pobre, la gente que no tiene para pagar el bus, la gente que dice mañana no tengo cómo parar la olla. Ese es el drama. O sea, el problema no está en los subsidios, el problema está en la pobreza. Y el problema, el problema es que parte de la situación es de esta corrupción galopante de 10 años. En el siguiente bloque vamos a hablar precisamente de tu permanencia en la política. Volvemos. Excelente. Hacemos la última pausa en mesa análisis política de actualidad y regresamos con la parte final de nuestro programa de este día. Continuamos en nuestra charla sobre política con nuestro invitado permanente y conocido de muchos años, doctor Andrés Páez. Andrés, una pregunta saliéndonos de lo que hemos venido hablando. Has dicho de que continúas en la política, has dado tus razones por los niños, por una serie de cuestiones. Pero tú eres un, tú eres un hombre político. Desde que te conocí en la izquierda democrática, eres un hombre político. Eh, si fuiste formado al seno del, del, de del, social socialismo, de, del socialismo democrático, de la socialdemocracia, tus ideas actualmente por dónde van? Yo creo que la socialdemocracia <coughs> fracasó en América Latina porque no pudo enfrentar al chavismo. Y en mi caso, porque todo el tiempo me boicotearon mi pretensión de enfrentar al chavismo que era expresado por Correa. Por eso yo nunca acepté hacer tratos con Correa. Y parte de la vieja guardia me presionaba no porque les interesaba nada ideológico sino porque querían cargos para ellos y para los hijos de sus panas nada más. En caso de llegar al poder, ¿tú cómo te identificarías? Yo soy con un socialismo. liberal contemporáneo. Eres un liberal. Yo yo me siento un liberal contemporáneo. Yo creo que este es el momento de un liberalismo. Es un momento en donde tenemos que salir a defender las libertades. Por ejemplo, la defensa de la familia ecuatoriana se enmarca dentro de lo que es la defensa de la libertad. Yo no voy a permitir que vayan de escuela en escuela una, una, un grupo de personas ahí diciendo a un niño de siete años oye tú qué quieres ser hombre o mujer qué es eso eso no va a permitir yo ¿Cómo así? Tú te identificas o sea, con el liberalismo económico de Adam Smith es un bueno es un liberalismo que tiene postulados clásicos de la economía mm -hmm. pero yo le doy un, un, un digamos un valor agregado desde la experiencia a ese liberalismo económico clásico que es la necesidad de convertir a la mayor cantidad de pobladores de un país en consumidores. En eso es donde yo enanco la propuesta de carácter económico. Si nosotros convertimos a la gente más pobre en consumidores, les damos capacidad de compra. Mientras más gente hay comprando, más gente hay vendiendo. Y para vender más hay que producir más. Y para producir más hay que pagar comprar, eh, contratar trabajadores y pagarles salarios. ¿Y la gente qué hace con el salario? No va a Suiza, no va a Panamá. Va a comprar leche, carne, huevos, maíz, lenteja, cebolla, frutas, arroz, azúcar, ropa, zapatos, que es lo que más necesitan los chicos. Es decir, eh, si es que hay más gente vendiendo, los señores de los supermercados cuatro años después van a decir que chévere, yo tenía 50 locales, ahora tengo 400, qué bueno. Y ya no tengo dos mil empleados, ahora tengo ocho mil empleados, qué bueno. La, sí. la sociedad. Se dinamiza desde el consumo, la experiencia de Portugal. ¿Qué está haciendo Grecia? ¿Qué está haciendo el Congo belga en el África? O sea, hay experiencias suficientes para decir vamos por buen camino. Así tiene que ser. Se ha polarizado en este momento la actividad política hacia futuro. Se habla de que los dos candidatos que ya están prácticamente lanzados, cada uno por sus sectores, Guillermo Lazo y eh, Jaime Nebot, eh, polarizarían a la derecha. ¿Tú entrarías como un outsider tratando de acumular fuerzas de centro-izquierda? Mm, yo creo que nuestro andarivel, siendo un liberalismo auténtico, es un andarivel de centro. Porque así como recogemos los elementos más contemporáneos de los principios de la economía, también reconocemos las, ne las necesidades más urgentes de la gente. Yo he hecho propuestas que muchos cuestionan. En Twitter, por ejemplo, me golpean, pero yo digo... Quiero volver a una tenencia responsable de armas. Hay que volver. Yo, yo planteo la cadena perpetua para los violadores de niños. Yo planteo que hay que volver a estudiar cívica y obligar a que se estudie cívica e historia desde el kindergarten hasta el último año de universidad para que la gente entienda lo que ha pasado con el Ecuador. El que no conoce su país está condenado a cometer los mismos uh, errores. Yo planteo que hay que convertir esas escuelas del milenio subutilizadas en unidades de extensión universitaria para que el millón de jóvenes que quedó fuera de la universidad pueda educarse si pierden los años si no estudian problema de ellos para que darles el derecho a los jóvenes a que se eduquen yo planteo que hay que tirar a la basura la tabla de drogas y no consumir dosis no confundir dosis de consumo mínimo con libertinaje para la comercialización de drogas al minoreo a nuestros niños en la puerta de los colegios pues qué pasó yo planteo que hay que recuperar el seguro social para sus legítimos propietarios, pues los jubilados y los, uh, eh, eh, y los afiliados al IES. Es decir, yo planteo cosas que están enancadas. Ah, además planteo que hay que tirar a la basura el Código Integral Penal y todas las normas que protegen a los delincuentes. Hay que hacer un nuevo Código Integral Penal que favorezca a los derechos de las familias, a los de que castigue a los ladrones y que favorezca a las víctimas, no al contrario, al contrario, o sea... 12 años de, de, del garantismo. ¿Qué garantismo? ¿Qué es esa pendejada? Garantismo. Garantismo para los delincuentes, en perjuicio de la gente correcta, honorable, trabajadora. Es decir, yo planteo esas cosas. Estoy recogiendo lo que la gente me dice en las calles, en las redes sociales, porque por cierto yo soy muy activo en redes sociales, pero ahí estoy mirando lo que la gente no puede decir en un programa de televisión, en una entrevista de radio, dice ahí. La gente está clamando por esas cosas. Hay una polarización evidente a lo largo de toda América entre grupos llamados de izquierda, la mayor parte prohijados dentro del socialismo del siglo XXI, y grupos de una derecha que no se proclama extrema, pero que al final del día resulta serlo. Las muestras las tenemos en un Nayib Bukele, la tenemos en un Bolsonaro. En el mismo Trump en los Estados Unidos, ¿cómo te identificas con esa derecha? Yo no creo que Bukele sea un hombre de extrema derecha, ni tampoco lo calificaría así a, a Bolsonaro. Yo, por ejemplo, eh, no tengo ningún tipo de xenofobia, ¿no? Eh, no tengo ni, ningún tipo de animadversión por personas que tienen una opción sexual distinta. Lo único que pienso es que un tribunal constitucional, una corte, no puede reformar la constitución mediante una resolución. Pero yo creo que esa gente lo que está haciendo es recogiendo lo más apremiante de la sociedad. Y creo que es una tentación bastante perniciosa y peligrosa en el descalificar o encasillar a esos presidentes en, en una corriente determinada diciendo ustedes son extremistas. No me parece que sean extremistas, me parece que son gente que con practicidad... Está viendo lo, las necesidades más apremiantes y recogiendo esas angustias de la gente para convertirles en acciones eh, de gobierno. La, la, la popularidad de Bukele ah, a, 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 se ha consolidado en, eh, en El Salvador. En El Salvador, sí. sí. En El Salvador. Y eh, en el caso de Brasil, Bolsonaro, ¿Sí? Bolsonaro muestra en ocho o nueve meses resultados, pero. que están a la vista, pues? Más inversión extranjera, eh, una menor, uh, un menor riesgo país, menores, uh, re, mejores rendimientos en la economía. ¿La gente se cansó en América y por eso avanzan estos líderes? Yo creo que lo que la gente quiere es que, le, que los políticos regresemos a ver. ¿Qué va a pasar en América? Lo que la gente quiere es que no estemos extraviados. La gente quiere que los políticos no estemos distraídos, como decía Facundo Cabral la gente quiere que volvamos los ojos a qué a mí padre de familia que no tengo trabajo que me esfuerzo por comprarle un celular a mi hija y le roban el celular que me, me, me esfuerzo por comprarle una computadora a, la, a, a mi hijo pero no puedo pagar internet porque la tarifa es demasiado cara que de me casos. esfuerzo por sostener eh, el, la, la, la barriga llena de mis hijos pero cada vez tengo menos dinero a eso hay que regresar a ver. Claro, la gente dice, bueno, ¿saben qué? Recuperen lo que se ha robado. Pero la gente no es tonta. La gente dice, lagarto que traga no vomita. Eso me dice la gente. O sea, es pero ¿qué es lo que dice la gente? ¿Saben qué, señores? ¿Cuáles son sus prioridades? Eso nos están diciendo los políticos. A ver, señores, ustedes políticos, ¿cuáles son sus prioridades? Entonces, cuando uno regresa a ver y comienza a leer las redes sociales, dice, a ver un ratito. Man. O sea, esto, de esto, estos temas teóricos en los que a veces nos perdemos. Eso no es la prioridad de la gente de abajo. La gente de abajo dice, vean, regresen a ver. Miren, mis zapatos están con hueco. Señores, no tengo trabajo. Señores, me roban en cada esquina. Señores, no puedo montar un negocio porque me piden 22 permisos para sacar un negocio y en todas partes me piden un billete. Dos casos esenciales. ¿Cómo ves el tema de Argentina y cómo ves las revueltas de Chile? Lo de Chile es una infiltración. ¿Tú crees? Todo de Chile, totalmente. ¿Por qué? Porque eh, eso ya no es una protesta, <laughs> han usado a un poco de muchachos ahí, pero es obvio que lo, el incendio del metro, el incendio de este edificio importante en el centro de Santiago, uh -huh. to, los saqueos, todo eso, no, no, eso ya es crimen organizado, infiltrado, porque hay que romper el espejo, pues. <laughs> Chile es un país con una, sin duda, ¿no?, con avances importantes, claro. reconocidos <laughs> en toda la región y en el mundo, que dicen, ahí en Sudamérica hay un país... Delgadito, interesante, con una economía bollante, con mejores condiciones de vida. Sí, tienen dificultades, costos elevados de la educación, de la salud privada, eh, problemas en las jubilaciones. Bueno, ¿qué país no tiene problemas? También tienen problemas. Pero una economía, entonces, ¿qué es lo que dice el chavismo? Hay que entrar a con vasos, a romper ese espejo, para que no tengan dónde reflejarse. Y hacer creer al mundo que lo de Chile es una realidad diferente. Lo de Argentina, doloroso. Y lo único que puedo decir es que una cosa es un votante con el estómago vacío y otra cosa es un votante con el estómago lleno. El que va a votar con el estómago lleno está pensando en otras cosas. El que va a votar con el estómago así, si están pensando en el espejismo que le montaron en la campaña electoral. Te vamos a dar bono, vas a dejar de llorar, nunca más vas a sufrir, nunca te vas a enfermar, tus hijos tendrán todo, vas a ser feliz. ¿Cómo la, la campaña de la constituyente de Correa? Pues esta es la varita mágica. Con esto resolveremos no solo los problemas del país, si tienes caspa, te curaremos la caspa. Si sufres de cáncer, también te vamos a curar de cáncer. Esta es la constituyente de Correa, así mismo funcionó lo de... Los de Argentina. ¿Cuál es el problema ahora? No van a poder salir por la vía electoral. Estos agarran el poder y no lo van a aflojar. El Ecuador está a tiempo todavía de tomar una medida de fuerza fundamental para cambiar el escrutinio eh, en el consejo. De fuerza. ¿Qué claro. Digo es de, 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 de fuerza no en el sentido de violencia, sino uh -huh. en la contundencia. No podemos confiar en las computadoras del Consejo Nacional Electoral, que son las computadoras puestas por Pozo. Pozo con la asesoría de Tibisay Lucena, la funesta presidenta del Consejo Electoral de, de, Venezuela. de Venezuela. Hay que volver al conteo manual. ¿Cómo le eligieron a Roldoso? Contando en las mesas. ¿Cómo le eligieron a Febres Cordero? Contando los votos en las mesas. Y a Borja, y a Durán Ballén, y a Abdalá Bucarán contando los votos en las mesas. Después inventaron esto, que las juntas intermedias, que el escaneo de actas. Pero si los mismos dueños de Microsoft dicen, o Microsoft, no, para uh -huh. pronunciar, <laughs> para que no me critiquen, y ellos mismos dicen, no confíen en los sistemas informáticos para este tipo de cosas, porque hay algoritmos que pueden cambiar los resultados. Entonces yo me sumo a la propuesta del doctor Diego Delgado Jara, que es... El escrutinio se hace en la mesa, con veedores, con la suficiente información. Y la prueba de los resultados es el acta que se recoge en cada junta receptora del voto. ¿Nos vamos a demorar un poquito más? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Vas a procurar, ¿Vamos a tener legitimidad? ¿Vas a procurar ser candidato presidencial? Sí, sí, por supuesto, voy a intentar ser candidato presidencial. Por donde voy la gente me dice, pero ya, pues, ya, pues, me dicen. La, ¿Bajo la gente, qué partido? Dice, estamos eh, organizando un movimiento que se llama Nosotros. Uh -huh. Y tendremos aproximaciones con otras organizaciones políticas. Si la voluntad de Dios es esa, se cumplirá. Yo vivo en paz porque desde hace rato que no ando tratando de cambiar los planes de Dios. <laughs> Te has vuelto muy religioso. Yo siempre he sido un hombre religioso, de pero creo religiosos. que creo que mi cercanía con Dios se ha profundizado muchísimo eh, en, en, en las pruebas que me he tenido que que atravesar, especialmente en el sufrimiento de mi familia durante la miserable persecución que sufrimos durante el, el correísmo, en donde, claro, tú llegas a un punto en un conflicto, ¿no? O sea, y todo esto que estoy haciendo. ¿Y ya los has perdonado? Sí, sí, por supuesto. Y no tengo ningún ánimo de venganza, por si acaso. no Un presidente no puede usar su tiempo en venganzas, ¿no? Para nada. ¿Tú estás Hay... seguro de que vas a poder llegar? Estoy convencido. Ha estado con nosotros Andrés Páez. Con quien hemos tratado de conversar de todo lo posible dentro del ámbito político. Eh, tengo que reconocerlo, Andrés Páez es un viejo conocido de nuestra casa, un viejo amigo de esta casa, y no será la última vez que lo tengamos. En unas próximas podremos conversar de cómo va su proyecto político. Gracias, Andrés, Alberto, por haber estado. Un placer, un privilegio un con estar nosotros. aquí. Gracias. Muchas gracias. También a ustedes, amigos, por acompañarnos como, como lo hacen semana a semana. Nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis política de actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, procuren llegar a la paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Gracias.